www.larz.com.ar, el grupo Radio Sónica con el mejor operador de Sónica, que es el señor Agustín Perestrelli. Bueno, siempre a punto con el teatro y todas las manifestaciones artísticas que nos va a sanar y salvar a veces de realidades fuertes que padecemos. Así que da el teatro, un lindo libro, escucha música y el teatro. El teatro, me encanta el título de la obra que está haciendo, Los hilos de la memoria. Nos va a contar, así que es un placer en la comunicación con nosotros esta actriz narradora Belén Torras. ¡Vamos! ¡Hola, Belén! ¡Hola! ¡Qué lindo recibimiento! ¿Cómo estás, Gus? Bien, ¿y vos? Muy bien. ¿Me escuchas bien? Escucho perfecto. ¿Y vos me escuchas bien? Perfecto, también, perfecto. Bueno, me encanta Los hilos de la memoria. Contame un poco que voy a ir la otra función, pero... ¿Qué contás ahí con Los hilos? ¿Qué cuento con Los hilos? Con Los hilos cuento justamente historias de identidades restituidas. Uh-huh. Historias de aquellos a quienes les ha sido negada su identidad por haber cometido el delito de nacer en época de dictadura cívico-militar. Se les ha apropiado la identidad. Sí, años nefastos. Les ha negado años nefastos de nuestra historia. Y bueno... cuento esas historias restituidas, pero no desde un lugar testimonial, sino pasadas por las plumas de unas literatas hermosas, argentinas ellas, y una forma de contar poéticamente el horror. Sí, yo tengo un familiar desaparecido, así que realmente me encantó. Cuando habla la palabra memoria, yo lo pongo lo pegado en esa época tan terrible, ¿no?, que tuvimos. Y bueno, escúchame, y contamos eso, estás vos sola en el escenario. En escena, estoy yo. Sí. Pero estoy claramente sostenida por historias, amparada por historias, poniéndole el cuerpo a estas historias de vida que han sido escritas por Liliana Bodoc, por María Teresa Andrueto, Iris Rivera, Mercedes Pérez Savi, Paula Bombara, Beatriz Dumerc. A esas historias le pongo el cuerpo para contar. Lógico que la memoria no se pierdan. Bueno, y aparte me encanta conocer espacios nuevos para mí, y tengo que ir ahí a Griveo 2350, que está el Teatro El Alambique, ¿no? Exactamente. Griveo 2350 está el Teatro El Alambique en Villa Pueyrredón, una fábrica recuperada, que es precioso el lugar, es un centro cultural divino. Entrás, si escuchas el ruido de calle, porque estoy justamente entrando al Alambique en este momento. Sí, hoy tenés función, lógico, Claro, tengo función, es una entrada de adoquines, una entrada de galería vieja, y allí, en el fondo está el teatro. Lugar precioso. Claro, porque Carolina Casal, que es la de prensa, claro, me dice, no, tenés que ver este espectáculo, por favor, hablar con ella, con Belén, y así fue, así estamos hablando contigo, y bueno, es más, lo tuyo es más sos narradora, pero... Soy narradora oral escénica, tengo, después de haber atravesado años de teatro, descubrí esto de poner el cuerpo a las historias y ponerle la voz a las historias. Y esto es lo que hago, contar desde un soporte absolutamente escénico. Mira. Entonces, es una obra de pequeño formato, como dice Dubati. La narración es el teatro liminal, es el teatro pobre. Mira. El teatro que solamente tiene la palabra y el convivio. Hay una frase que dice, un recorrido sobre la noche más oscura. Poética total. Y cuenta tantas cosas, ¿no? En realidad, cuando escribí todo el guión de Los hilos de la memoria, tuve que buscar también una forma poética de contar de qué se trataba. Claro. Entonces, esto de pensar en una mujer y el hilván como hilo para poder tejer esa memoria social, esa parte de la memoria que nos fue quitada, porque hay partes de esa memoria que fue obviada. Claro. Entonces esa memoria hay que volver a tejer. Y el tejido social es responsabilidad de todos nosotros. Obvio.
y por eso la memoria, que la memoria, tú sabes, es todos los días. Sí, totalmente. El olvido trabaja a diario para que eso ocurra. Yo estoy ahí siempre con las abuelas, así que a full. Escúchame, Belén, pero sos actriz, ¿y cómo fue? ¿Cómo salió? Dice, bueno, quiero ser actriz, quiero meterme en historias de la gente. ¿Cómo fue esa luz artística tuya? ¿Cómo fue la luz artística mía? Yo venía, había estudiado teatro, sí. Había estudiado mimo, estudié clown, wow. Y estudié comicidad con Malamud. Pero sí. la de delante de la sí, escena no sí. era un lugar que me sintiera cómoda. Mira. Yo sentía que era... Entonces me demoraba mucho en la caracterización, por ahí de mis compañeros en los elencos. Entonces me di cuenta que me gustaba mucho el atrás de escena. Mira. Y me fui a estudiar caracterización al Colón y después estudié guión con cinematográfico con Perrone. Mira, qué bueno. Porque yo sentía que el adelante de escena actuando no me gustaba, claro. no era mi lugar. Sí. Muchos años después, trabajando en una editorial, en una presentación de premio, Barco de Vapor, se presentó ese premio en el Museo de Arte, el Museo de Arte Contemporáneo, sí. Y de golpe se iluminó todo un escenario negro, y salió una mujer vestida de negro, se sentó en una sillita, y con un solo cenital y un frontal, ella empezó a contar y yo sentí que el escenario se expandió y mi cabeza voló. Claro, así esa pasa. Mujer era Ana María Bobo. Ah, sí. Y entonces narradora maravillosa. Maravillosa. Y me fui a estudiar con la Bobo, 4 o 5 años estudié con Ana. Sí. Y bueno, sentí que ese sí era mi lugar. Yo estaba al lado de el que era mi gerente y dije, yo quise ser eso. Buenísimo. Quiero ser eso, le dije. Y ahí estoy con la Bobo. Y muy bien, bueno, muy aquí bien. Estoy, maestra, muchísimos maestra. Años después, haciendo eso, justamente, contando. Bueno, Los Siglos de la Memoria, vamos a repetir, que está en el Teatro Alambique, ahí Liveo 2000. ¿Cómo? Liveo 2350. Eso, Villa Pueyrredón. ¿Y la gente puede conseguir alguna entrada por algún lado? ¿Por dónde? Las entradas las puede conseguir por Alternativa Teatral. Bien. Las primeras 10 entradas tienen un descuento. Vamos. Y si no, bueno, si hay alguien que anda por acá en Villa Pueyrredón y no tiene internet, sí. y de acaba de descender de un ovni, sí. y quiere comprarlas físicamente, puede hacerlo también. También lo puede hacer ahí. Tal cual. Bueno, Belén, un placer la comunicación. Tenía razón, Carolina. Eso es muy dulce, es muy copada. Así que ahí estaré viendo esos hilos que de la memoria. Y gracias. Perfecto. Dada vos, Gustavo, te esperamos acá en el Alambique, para que vengas a ver la función. Así que nos estamos viendo en breve. Exactamente. Bueno, dale. Gracias. Un beso grande, a la mejor energía. Gracias. Gracias, Gustavo. Un beso grande y gracias por la entrevista. No, por favor. Estuvo con nosotros Belén Torras. Ese aplauso para Belén. Y seguimos, sí. Mirada de espectador.